La empresa Ruiz Díaz Ingeniería de Concepción está culminando dos bloques de construcción al Colegio Campo Verde, institución que amplía su espacio para laboratorio, biblioteca y salón auditorio. El trabajo está a punto de concluir y estuvieron al frente los ingenieros César y Arturo Ruiz Díaz con apoyo de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Concepción. Estamos culminando una obra muy importante para todos, ¿verdad? Para la comunidad educativa de esta institución prestigiosa que es Campo Verde. Y para nosotros también es de suma importancia, ya que esta institución confió en nosotros, en nuestra empresa, para poder desde el inicio culminar. Hoy estamos ya a las puertas de la entrega. Apenas falta alguna limpieza y yo creo que estaríamos entregando tal vez mañana o en última instancia el lunes. Hay dos bloques de construcciones, me estaban explicando ahora. Sí, el primer bloque, con ese iniciamos, que consta de una cantina, comedor, cantina, y en planta alta una sala de reuniones de profesores y directivos. Muy, muy, muy amplio. Sí, súper amplio. Este es un salón, estamos ahora en el bloque 2, que ya citaste hace rato, cuyos componentes son en planta baja, tenemos talleres, bibliotecas, tenemos aulas, oficinas, y acá en planta alta un salón auditorio de proporciones muy importantes, una de las más grandes que tenemos en nuestra ciudad. Sí. ¿Cuánto tiempo duró la construcción? Y la obra empezó realmente en el 2020-19, vino la pandemia y se suspendió por casi un año. Uh-huh. Y recién el año pasado, empezamos realmente, continuamos la obra sin pausa ya casi hasta llegar hoy, en septiembre, ya culminando la obra, gracias a Dios. Nosotros, ¿verdad? Te comento un poco ahora sobre la estructura en sí de la escuela. La infraestructura está constituida totalmente por pilotes, ¿verdad? Como sabemos, en esta zona la cota de fundación se encuentra un poco profunda, ¿verdad? Entonces tuvimos que asegurarnos, ¿verdad? Ya que es un salón para mucha gente, para muchos niños, se tuvo en cuenta el cálculo estructural minucioso para esta parte, ¿verdad? No queríamos arriesgarnos, ¿verdad? Ni tampoco a toda la gente de la institución, ¿verdad? Entonces, tomamos todos los cuidados pertinentes. ¿Cooperan con ustedes también futuros arquitectos? Ingenieros. Ingenieros. Futuros ingenieros, acá de la facultad de FACET, de la UNC. Está con nosotros Mario, Dani y Alexis. Alexis que estuvo metido acá al 100% en esta obra. Presidente de obra. Presidente de obra, sí.